誰 Días, buenos días a todos. Eh, es para nosotros un auténtico placer presentar este webinar en el que colaboramos. Eh, es una colaboración interministerial entre dos ministerios, como es el, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 3030, en el que está el INJUVE, y el Ministerio de Cultura, entre Europa Creativa y Erasmus Bien, eh, como podéis ver en el programa, eh, Vamos a empezar con una, con una presentación por parte de los dos subdirectores del INJUVE y de, y de, de la Dirección General de Industrias Culturales. Eh, por un lado será David Lafuente, subdirector de Cooperación Interior y Exterior del INJUVE, y Grial Ibáñez, subdirectora de Cooperación Cultural de Comunidades Autónomas del Ministerio de Cultura. Eh, a continuación, expondrá eh, Augusto Paramio, responsable de la Oficina Europa Creativa hablará de, de las eh, sinergias entre eh, cultura y el programa Erasmus. Plus. A continuación, nuestro compañero Carlos Fernández Antuña, del Instituto Asturiano de la Juventud y también compañero de la, de la Agencia Nacional Española en, en materia de juventud en los programas europeos, os contará eh, eh, de forma específica en qué consiste la K2 y eh, en concretamente esta, esta nueva esta nueva convocatoria en cuanto a los temas técnicos nada recordaros que, que no podéis o nos gustaría que no que no que tengáis los micros desactivados y el vídeo desactivado para que no haya interferencias en cuanto a las preguntas que habrá un turno de preguntas de 20 minutos a las 11 y 40 hasta las 12 eh, podéis escribirlas nosotros intentaremos leerlas y contestarlas eh, de viva con, voz lo, lo que podamos y si no, os contestaremos a posteriori. Y nada más, eh, paso la palabra a David Lafuente. Bueno, pues muchos muchas gracias, eh, Héctor. Muy buenos días a todos, eh, querida eh, subdirectora. Del Ministerio de Cultura, queridos compañeros y, bueno, y gente que hoy nos estáis acompañando. ¿no? Es para mí pues, bueno, un placer, eh, junto con Grial, eh, dar estas primeras palabras introductorias. Eh, como bien comentaba Víctor eh, Héctor, eh, yo creo que este programa que hoy presentamos aquí demuestra que la cooperación y la colaboración en un doble sentido, en nivel interministerial, es decir, eh, yo creo que aquí somos. Dos ministerios los que hemos eh, demostrado que de forma eficiente, cuando hay voluntad, es posible hacer eh, programas eh, exitosos y, y sacar adelante convocatorias pese, al COVID, pese a la COVID y pese al contexto y pese a la urgencia, que se pueden sacar adelante eh, proyectos bonitos y enriquecedores entre esa colaboración de distintos ministerios, donde vaya por delante el agradecimiento a todo el personal técnico que estáis ahí detrás y que estáis, eh, bueno, pues dando, dándolo todo pues para que esto al final pueda tener lugar. Y luego también esa colaboración, esa cooperación y esa integración también interadministrativa, ¿no? Entre lo que es la Administración Central del Estado y esa colaboración, esa coordinación necesaria que tenemos que tener con las comunidades autónomas, ¿no? De hecho, estoy seguro que, eh, Carlos... Eh, el compañero asturiano que va, que va a hacer referencia a, en, en la última parte de este programa ¿no? eh, va a demostrar muy claramente cómo esa agencia eh, nacional, esa autoridad nacional en materia de Erasmus tiene esa coordinación precisa, esa cooperación precisa entre la Administración Central y las comunidades autónomas. Así que poco más que decir, ¿no? Simplemente deciros que este es un proyecto integrador, es un proyecto que pone el acento en la juventud y pone el acento en uno de los sectores que, lamentablemente, en este contexto de la COVID se han visto más afectados, ¿no? que es el sector cultural. Somos muy conscientes. De eh, lo complicado que está siendo este contexto para el ámbito de la cultura. Seguro que Caragrial nos podrá dar más datos, pero somos muy conscientes de que la juventud tiene que jugar un papel determinante para la salida de, esta, de este contexto, de esta crisis, de este desafío al cual nos enfrentamos, y que la cultura y la juventud tienen que ir de la mano. ¿no? Así que este es un poco el objetivo de este programa, generar oportunidades para los jóvenes y generar oportunidades para la cultura. Un placer estar con vosotros y nada, esperemos que os sean claras las explicaciones y estoy seguro que, que participéis todos de manera eh, importante y podamos sacar adelante proyectos eh, mutuamente enriquecedores como sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Paso la palabra a Grial Ibáñez. Hola, muchas gracias, David. Buenos días a todos. Bienvenidos, aunque no os veamos, pero sabemos que estáis ahí al otro lado del, de, de la, la webcam esta. Creo que, como decía David Lafuente, no, eh, este tipo de, de jornadas en las que unimos dos programas europeos en que creemos que, que pueden dar lugar a, a bueno, pues ofrecer vías de financiación para poner en marcha proyectos y, en, en concreto, la convocatoria que ha dado origen a esta jornada, la convocatoria de Erasmus Plus para fomentar la creatividad ¿no? y apoyar ese tipo de proyectos, pues nos parecía que estaba muy en línea con nuestro programa Europa Creativa. En, la, en el Ministerio de Cultura se aloja la Oficina Europa Creativa España, está Augusto Paramio, el responsable de la, de la oficina para su programa Cultura. En, eh, hoy en la jornada, y os explicarán qué consiste el programa. Es el programa específico de la Comisión Europea para apoyar las industrias culturales y creativas. Y bueno, pues creemos que os puede ofrecer también otras posibilidades, vías de, de financiación a través de sus convocatorias. Aunque estemos ahora a finales de, del periodo, se, en el nuevo periodo, pues eh, se volverán a apoyar proyectos de cooperación, redes y. Eh, y bueno, Augusto os contará con, con detalle. No sé qué ha pasado, bueno, yo en mi pantalla ahora no me veo, pero continúo hablando, espero que vosotros sí. Como decía, como decía este tipo de jornadas, bueno, pues permiten ofrecer distintas vías de financiación, que, que sepáis que, como decía también David, ¿no? ahora mismo, eh, bueno, pues está Europa pensando en ese plan de, re, de recuperación, el Next Generation Europe. Y eh, la creatividad, la innovación, el emprendimiento es fundamental, sobre todo en manos de, los, de la juventud, ¿no? porque bueno, pues sois ese futuro al que tenemos que llegar. Y esperamos que de esta jornada pues, surjan iniciativas y que además encontréis esa financiación a través de los programas europeos para ayudaros a llevarlos a cabo. Y también encontréis esos socios eh, europeos, que es otra de las funciones de la Oficina de Europa Creativa. ¿no? Ayudaros a buscar socios en otros estados miembros para que los proyectos crezcan y adquieran más alcance y más relevancia. En, eh, en relación con el formato de la jornada, eh, bueno, pues personalmente estoy muy impresionada y me resulta muy satisfactorio saber que tenemos más de 450 inscritos. Y bueno, pues este puede ser uno de los aspectos positivos, si es que se puede llamar así, de, de la situación sanitaria en la que nos encontramos. Si hubiéramos hecho la jornada en Madrid, no tendríamos ahora mismo eh, tanta gente de distintas procedencias escuchando estas ponencias y bueno, pues eh, aprovechando esta información. Así que me alegro mucho cuando he visto la, la lista de inscritos, ver esa variedad de procedencias y de, de tipos de asociaciones de entidades que representáis cada uno de vosotros y sobre todo el número, ¿no? Esas 400, más de 450, que espero que aprovechéis mucho la jornada. Deseamos desde aquí que os resulte de interés. Y bueno, seguro que Augusto después cuando tome la palabra lo hará también, pero estamos a vuestra disposición desde la Oficina Europa Creativa, a través del correo electrónico, de los teléfonos, de las videoconferencias, para asesoraros y ayudaros a poner en marcha un proyecto y encontrar esos socios y de verdad que no se acabe aquí la interlocución con nosotros porque nuestra labor también es acompañaros en todo el proceso. Así que nada, me, me callo ya para dejar hablar a Augusto, que es el que conoce con más detalle el programa. Muchas gracias a todos y espero que, que os resulte interesante. Y como decía David, que de aquí surjan proyectos, que es lo que queremos todos. Gracias. Gracias, Grial. Antes de pasar la palabra a Augusto, perdonad un segundo, eh, nada, simplemente dos cositas. Hemos puesto en podéis ver en el apartado de preguntas y respuestas y, y en el chat hemos puesto la documentación del, del encuentro, hemos colgado todo en, en ese enlace que os hemos pasado de la página web, y por otro lado nos han preguntado si se va a grabar el, el seminario. Y efectivamente, se va a grabar y lo pondremos a disposición en los próximos días. Gracias. Eh, paso la palabra a Augusto Paramio, de Europa Creativa. Bueno, pues nada, buenos días. Eh, agradezco particularmente, lógicamente, al Injuve y en este caso la persona de su subdirector, David, pero lo hago extensivo, lógicamente, al equipo técnico ¿no? con el que hemos estado inter en interlocución desde, bueno, pues desde que pensamos en la, idea de, en la idea de hacer una jornada conjunta. A Grial, que es mi subdirectora y que estamos físicamente a unos metros, pero bueno, que las circunstancias obligan a que tengamos que. Vernos a través de pantalla. Y efectivamente, eh, en nuestro programa de trabajo es algo que nos interesa eh, eh, transmitir. Es uno de, de, los, de los puntos cruciales y que forma parte de nuestra columna vertebral y de, y de nuestro ADN. Entiendo que participamos de ellos también con el, el programa eh, del Injube. Es en eh, extender un poco las posibilidades de financiación a nuestros potenciales beneficiarios. Es decir, que nosotros tenemos nuestro público fidelizado, son operadores culturales, son digamos gestores culturales pero bueno visto cómo está el, el, la situación y además teniendo en cuenta que insisto forma parte un poco de nuestro mandato creemos que es interesante y que es necesario eh, eh, pues amplificar o flexibilizar un poco ese ese campo de, de, de vías de, de financiación y lo ponemos en nuestro programa de trabajo siempre ponemos que vamos a hacer lo que llaman en inglés joint event es decir jornadas conjuntas con otros programas lógicamente Vemos Erasmus Plus, unas ayudas para la, para la creatividad. Nuestra oficina se llama Europa Creativa, es decir, que es que aquello caía por, por su propio peso. Y entonces esta es un poco la filosofía que inspira esta, esta, esta jornada. El intercambiar experiencias, el tener una cierta interactividad, decir a los que estáis acostumbrados a participar de programas de juventud que nosotros estamos aquí y decir a los nuestros que el programa este que acaba de lanzarse está, está ahí. ¿Cuál es la especificidad? Bueno, pues insisto, esto lo hemos venido haciendo en otras convocatorias anteriores, pero en este caso, esta piloto, eh, con esta palabra de creatividad, efectivamente se encajaba perfectamente. Empezamos nuestra negociación y este es el, y este es el, el resultado. Eh, por otra parte, eh, el Erasmus Plus, que sabéis que tiene temas también de, de educación, con el que también hemos hecho, hemos hecho jornadas informativas, pero en este caso es juventud, que es uno de nuestros targets, es uno nuestro, de nuestros grupos destinatarios privilegiados. Es decir, que aquí se configuraban tres elementos que nos resultaban particularmente interesantes, juventud, creatividad y educación. Y aquí estamos. Para explicarlos, sobre todo en el caso de Fernández Antuña, que es un poco el protagonista de esta jornada. Nosotros, como ha dicho Grial, somos nuestra oficina. Algunos de los que estáis entre esos, Grial 530, actualizados, que son los inscritos. Ha habido entre ayer y hoy un incremento de, de registrados, vamos, de, de inscritos. Eh, bueno, pues ya, ya, ya sabéis un poco a lo, a lo que nos dedicamos. Y sí que para los que no, no lo sepáis, pues esta es una buena ocasión. Somos una, una oficina, un un punto nacional de información, que estamos integrados en el Ministerio de Cultura y Deporte y concretamente en la subdirección que dirige Grial, que la Subdirección de Cooperación Cultural con las Comunidades Autónomas. ¿Por qué lo digo? Bueno, pues porque somos por una parte ministeriales, pero ese link a las comunidades, eh, comunidades autónomas nos hace que, en nuestra esencia, estemos dispuestos hasta ahora a viajar y a tener interlocución con las autoridades locales y regionales con las que hacemos eh, conjuntamente jornadas informativas. Bueno, en este caso, la situación es la que es y eh, bueno, nos adaptamos a lo que nos tenemos que adaptar. Y eso también es interesante tenerlo en cuenta: como en una situación de adversidad como esta, la capacidad de reacción es, eh, espero. Que efectiva y que pueda llegar en este caso al mayor número de destinatarios posibles. Y como mencionaba Grial, la experiencia nos demuestra que curiosamente eh, si lo hacemos físicamente, el número de inscritos sería menor, por lo que todo, todo el mundo sabemos, y a través de estas redes sí que vemos que, bueno, se incrementa mucho el número de, el número de personas interesadas. Y bueno, pues esta es un poco nuestra, nuestra digamos, nuestro mandato, porque es efectivamente un mandato. Tenemos la eh, obligación de promover este programa Europa Creativa-Cultura, porque sabéis que Europa Creativa tiene otra parte que va dirigida al audiovisual, que se llama Media y que lo llevan nuestros homólogos del programa Media, y eh, daros apoyo técnico en la medida en que lo, en que lo deseéis. Y ya os aviso y ya os digo que para todos los que estéis vinculados al tema, de educación y juventud, sois potenciales beneficiarios del programa Europa Creativa. Insisto que esto forma parte de nuestro ADN, decir, bueno, nosotros vendemos nuestro libro, que es este programa, y ya os digo así un poco de paso, que tenemos otro programa que también puede ser vuestro interés, que es el programa Europa con los Ciudadanos, pero, eh, pero que sepáis que los de eh, que estáis en otro ámbito de competencia, pues que podéis también participar. De, de esta iniciativa. Lo mismo que al contrario, ¿eh? a muchos que llegan a nuestra oficina les decimos: tiene un encaje difícil vuestra iniciativa, pero sí que podéis llevarla al, al injuve al programa de las Pues, pues decía que, que hacemos un poco esta tarea de ida y vuelta: Atraem, atraemos a los que no están fidelizados con nosotros y reenviamos a los que están fidelizados con nosotros a otras iniciativas que les pueden ser de, pueden ser de su interés. No por ser un conservador de museo, tienes que ir solamente exclusivamente al Programa Europa Creativa. Puedes perfectamente participar del programa Erasmus Plus y, al contrario, no por ser un instituto, no por ser un centro de juventud, solamente podéis ir al programa del IJV. Sabéis que tenéis otras opciones. Es decir, que el, el, el abanico es amplio, que sepáis que esta es, eh, esta es la, 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 el escenario en el que nos movemos y que en todos tenéis además una, una, un punto nacional de información que os puede ayudar a poner en marcha y a dar asesoría técnica. Y está bueno, esta es realmente eh, la consigna que nos interesa trabajar. Transmitir. Como ha dicho Grial, y lo sabéis, y seguramente estéis más, uh, más que al tanto, estamos al final del periodo. Es decir, que a día de hoy del programa Europa Creativa y del Programa Europa con los Ciudadanos no hay ninguna convocatoria abierta, excepto algunas de emergencia, que las vamos a ver un poco en, 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 en las en, diapositivas, ¿eh? pero bueno, estamos esperando que se apruebe el nuevo marco financiero, que se ha retrasado, lógicamente. Esperábamos que estas, con este trámite subiera. Si que se hubiera, eh, resuelto en el mes de octubre, en este otoño, pero no es difícil de imaginar por qué se, se, se ha retrasado y esperamos, os avanzamos, de que es más que probable que... En, octubre, perdón, en primavera del 21 ya se empiecen a hacer las primeras convocatorias. ¿Cuál es la, la coyuntura que nos ocupa? Bueno, pues que estamos en este, eh, digamos, impasse y eh, hay algún tipo de ayudas que las veremos con cierta, con cierta rapidez, pero sí que es un buen momento para calentar motores. Es decir, que lo que sabemos es que va a haber programa Europa Creativa, que vamos a ver lo que ha habido en el pasado y que es más que probable que haya en el futuro y cuáles son un poco las líneas transversales que cruzan todos los programas, no solamente. Erasmus y, y cultura, sino ciudadanía horizontalmente y seguro que para los que estáis acostumbrados a leer la prensa, pues estaréis familiar, más que familiarizados con ellas, con el Green Deal, con el tema de género o con el tema de digitalización. Entonces, bueno, esta es un poco el, el, la foto fija que nos interesa eh, poner sobre la mesa hoy. Una oficina. Eh, de, de un programa que va al sector cultural, una oficina de un programa europeo que va al, se, al sector de la juventud, con una feliz coincidencia que, que, que nos cruzamos en, en, en los contenidos y, y, ahí sí que damos las gracias por la generosidad a la Injuve, que efectivamente hay una línea específica piloto, que es la que hoy va a presentar eh, Carlos y que, eh, bueno, a la que vosotros podéis, eh, de la que vosotros. En este caso me dirijo a nuestros potenciales beneficiarios, podéis, podéis participar. Pero para los que seguís pensando que queréis venir a nuestro programa y que deseamos que sea así, y para los que venís del ámbito de la juventud y la educación y que esperamos también que vengáis un poco a nuestro, a nuestro uh, ámbito, bueno, pues os, os explicamos un poco de qué iba. Es verdad de qué iba nuestro programa. Bueno, pues es, lo veis, 1420 ya se ha terminado. Tenía estos objetivos, que es la diversidad cultural y el patrimonio cultural europeo y la competitividad de las ICC. Y ahí ya empezamos a entrar en felices coincidencias, porque el, el programa que presentarán a posteriori ya habla de las ICC, de las industrias culturales y creativas. Eh, como os decía, este programa tenía el programa media y el programa cultura. Iba a tenerlo en el futuro, seguramente. No. Eh, eh, seguramente sí eh, y los objetivos eran pues, profesionalizar el sector cultural eso es nuestra experiencia y eso lo decimos como oficina informativa, no estoy solo aquí si veis en la pantalla estoy rodeado de mis compañeros que en algún momento pueden intervenir para hacer apreciaciones o puntualizaciones hoy estamos muy separados y con nuestras mascarillas, eh, pero estamos todos en la oficina, está eh, Isabel, eh, Carolina y Manuel muchos de vosotros las conoceréis porque os han dado interlocución y digamos que esa es eh, nuestra, como os decía, nuestro mandato. Y lo que decíamos que nos hemos dado cuenta como oficinas es que efectivamente ya el sector requiere no solamente una información elemental, que es la hacemos, por supuesto, sino una capacitación. Y en esta capacitación estamos. Tenemos jornadas y talleres sobre temas de digitalización, vamos a tener uno sobre Green Deal, eh, a, a, alineándonos a todo lo que nos espera en el periodo 2127. Y digamos que esa es un poco nuestra tarea, eh, hacer oídos y tener un poco sensibilidad a qué es hacer un radar, qué es lo que nos pide eh, el sector y qué es lo que pide el programa y en ese sentido dar respuesta a esas inquietudes. Bueno, pues la movilidad, los objetivos, sí que tienen que tener una dimensión económica y, como veis, una a, a, artística eh, y social. Nuestra oficina está aquí, ya lo veis. Eh, como os decía, desgraciadamente, ahora los viajes les tenemos muy, muy, muy limitados y las visitas físicas también. Pero hacemos muchos webs, eh, webinars y hacemos muchas, eh, visit, eh, muchas entrevistas por Skype. O sea, que el que, haya, el que estemos en esta situación no impide para nada para que sigáis eh, contactando. Y nosotros seguiremos contestándonos por correo electrónico o dando, perdón, formación como, como es nuestra obligación. Eh, algo interesante es, el, lo, lo ha mencionado Grial, nosotros nos encargamos de la búsqueda de socios. Eh, es decir, que, a ver, me dicen que ponga la pantalla completa, pero yo creo que no la puedo poner, me pongo yo. A ver, ¿no me veis? Ven tú, ven tú. No, es que me dice que ponga la ya completa. Es eso de estar aquí en la oficina. Tiene sus dentas guardadas. Ay, gracias. Tiene sus ventajas, así es más fácil. Bueno, os decía eso, que algo interesante es que nosotros tenemos eh, una base de datos de búsqueda de socios. Es decir, que cada día recibimos, ya tenemos abiertas para el futuro 21-27, cada día recibimos peticiones de nuestros colegas europeos que nos dicen que operadores culturales de sus países quieren buscar socios en España, lo colgamos de la web, lo ponemos en las RSS. Y hacemos el, la, la dinámica contra. Recibimos vuestras peticiones, hay una ficha, lógicamente en inglés, que tenéis que rellenar y las difundimos a través de nuestros eh, colegas eh, europeos. Esto es verdad que tiene mucha eficacia y sabemos que, que el índice de éxito es, es, eh, es, es elevado. Algo interesante también es que hay una base de datos para búsqueda de proyectos. Los que empiezan por primera vez a poner en marcha una iniciativa creen que están solos en el universo. No es así. Es decir, que la mayoría de los proyectos tienen algunos precedentes. Entonces, en esta base de datos ponéis aquí unas keywords, unas palabras clave: eh, patrimonio cultural y juventud, desarrollo de audiencias y género, eh, AFS visuales e impacto, y os van a salir los proyectos que han sido seleccionados eh, durante todo el periodo 14-20. Y es una buena manera eso de, de ver que hay otros antecedentes, de de ver cuál puede ser vuestro valor añadido. En fin, esa, esta plataforma eh, pertenece a la agencia ejecutiva y está, es el, el, está linkeada con nuestra página web. Nosotros, sin embargo, lo que hacemos una vez que recibimos los resultados, los traducimos, los colgamos, incluso hacemos, estando en comunidades autónomas, no puede ser de otra manera, hacemos una estadística por comunidades autónomas. Es decir, vemos dentro del panorama del territorio de España cuáles son los proyectos que están vinculados a las eh, comunidades autónomas. Eh, estas son las medidas específicas para el Covid. Hemos hecho una especie de, 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 de resumen de todas aquellas eh, acciones que se han puesto en marcha exclusivamente en este entorno. Eh, aquí las tenéis. Plataforma de apoyo, financiación adicional. Eh, paso muy deprisa, pero que sepáis que tenemos ya una slide, una, una digamos una, una diapo donde tenemos todas las relacion relacionadas todas las ayudas específicas para el sector lógicamente cultural en este en este en este ámbito eh, lo que os decía esto no no hay nada que no, no sepáis aquí tenéis todo por dónde van los tiros en el futuro ya os decía os, os adelanto para que os deis de alta en nuestra newsletter y veáis cuándo tenemos prevista esa, esa jornada. Vamos a hacer algo con el, con el, con el, con el reto eh, verde, el tema de la inclusión social, el tema de la blended mobility y todo el tema de, de, de la digitalización. Es decir, que nosotros somos eh, de una manera la prueba de lo que está pasando. Esto que hay hoy aquí es la prueba de cómo eh, adaptarnos a una situación pues, eh, adversa como la que, como la que está viviendo eh, todas estas herramientas de digitalización son las que nos están ayudando a llegar a vosotros en detrimento de la parte física y de nuestras jornadas y de nuestras presentaciones pero bueno es lo, lo que hay y de hecho ahí está eh, cuáles son los, las prioridades transversales para este periodo y estas son las oportunidades para las ICCs en esto entrará carlos en mucho más detalle pero son bueno pues eh, eso asociaciones para la, la creatividad si os dais cuenta hemos puesto en grito aquellos eh, partes negrita pero en aquellas partes que nos parecen eh, relevantes y que hay que enfatizar pues la innovación como acabamos de decir la actividad cultural y la participación del público joven ahí estáis vosotros lo que tenéis todo que decir la sensibilizar el tema de Europa ahí hacemos un vínculo con nuestro programa de Europa con los ciudadanos que dejarle ahí en la retaguardia, y si tenéis interés, en algún momento os, los podemos, os lo podemos explicar derecho. Sabemos de ejemplos concretos en que proyectos seleccionados, hablo de Europa con los Ciudadanos, en temas de hermanamientos están. Asociados al programa Erasmus. Plus. O sea que ha habido proyectos que han combinado estos dos, estos dos programas. En el caso que volvemos, back to creativity, volvemos a la creatividad, eh, competencias digitales, eh, la creatividad eh, puesta en este nuevo ámbito y también el, eh, el intercambio, como estamos haciendo hoy, aquí una buena, una buena prueba de las buenas eh, prácticas, en este caso desde el sector eh, teatral y de la emprendeduría juvenil. Si os dais cuenta, todas estas palabras, que las estamos un poco espolvoreando como si fuera un cake que estamos preparando, son eh, comunes a los dos programas, incluso a, me atrevería a que decir a los tres y a más que dos. ¿Cuál hemos hecho? ¿Qué han hecho aquí en la oficina con mucho interés? Bueno, pues ver qué proyectos eh, eh, de cultura eh, han sido beneficiarios del programa eh, de vuestro programa Erasmus el, 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 el de Julio. Y encontramos muchos amigos. Es decir, sabemos que la Fundación Rey Ardid es una fundación que ha tenido financiación eh, del programa Europa Creativa, que ha sido beneficiaria recientemente con un proyecto extraordinario de temas de, de, de violeros, además eh, transversalmente con temas de, de discapacidad, y aquí lo tenéis, ha sido beneficiario también de un programa eh, de Erasmus. Este también es este otro, otro proyecto, Everyone is an Artist, lo mismo, eh, daros cuenta que aquí estamos barajando artistas, juventud y, y formación y educación. Otro proyecto que conocemos de la Comunidad de Madrid, el programa Erasmus Plus, tenéis la subvención, tenéis los socios, pero eh, tenemos eh, temas de creatividad. Entiendo que hemos intentado, mis compañeros que han estado ahí muy, muy activos. Eh, han intentado buscar eh, con estas palabras claves eso, eh, educación y creatividad, y aquí han salido un montón. Este es otro. Tenéis, sin embargo, aquí a la derecha todos los datos. En fin, no son más que eh, aquí, fíjate, temas de literatura, que sabéis que el programa Europa Creativa, no lo sabéis si no os lo explico, pero tiene también una línea de traducción, es decir, que estamos también trufados por el tema de la, de la literatura, que este es el mismo, y aquí hemos relacionado una serie de otros proyectos, que hemos puesto unos, unos ejemplos al azar, eh, en el que podéis encontrar esos dos topics, esos, esos, esos dos temas. Es decir, que estos proyectos ya son... Pre ¿Cómo se dice? Eh, 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 previsores, no han sido pre, eh, precursores, perdón, no encontraba la palabra, de lo que puede pasar a partir de la, jornada, de la jornada de hoy. Que ya son instituciones, entidades que han participado de los dos programas y que se alinean con esta, eh, esta consigna. Que, eh, nos interesa mucho que, que, que transmitiros y, y que llegue hoy, a, a, aunque sea online, a todos vosotros, que, que es la, la de que bueno, de que las iniciativas europeas y las eh, vías de financiación europeas son, son múltiples y que hay que ir a, y que ir a, a que da por dos. Eh, ya me callo, sí que me interesaría, sin embargo, que a lo mejor uno de mis compañeros eh, intervenga, eh, que están aquí, ya os digo... Una serie de metros, porque el tema de la búsqueda de socios, eh, sí que es verdad que eh, es interesante, porque está aquí explicado eh, que es la búsqueda de socios para nuestro programa, ¿de acuerdo? Pero sí que, Carolina, puedes intervenir para la búsqueda de socios del de programa Europa, no puedes estar conectada desde tu ordenador. Bueno, entonces me tengo que ir y dejo para no, eh, no juntarnos con, con Carolina para el tema de la búsqueda de socios, ¿te acuerdas que mencionaste? Eso? Hola, buenos días. Bueno, rápidamente eh, explicaros a todos que... Nuestra sección de búsqueda de socios, la específica que tenemos en, la, en nuestra web, es solo para las, las líneas eh, de, eh, de financiación de Europa Creativa, pero también damos servicio eh, eh, dando difusión a, eh, a aquellas solicitudes eh, de convocatorias extra especiales como esta que, eh, que están también dirigidas a nuestro sector cultural de manera que eh, difundimos las solicitudes eh, que nos vienen de las, de, de las oficinas europeas de, de europa creativa para convocatorias como esta de hecho entre hoy y mañana publicaremos una nueva solicitud que hemos recibido de una pequeña eh, organización del ámbito teatral en, en méxico y como digo las veréis ahí en nuestras redes eh, sociales las eh, las publicaremos y también podéis contactar por email con nosotros. Eh, bueno, si necesitaráis eh, ayuda en la, en la difusión de, de vuestra solicitud, nosotros por una vía interna, por nuestros canales eh, de comunicación con las oficinas homólogas, hacemos eh, compartimos esta esta búsqueda estas búsquedas de socios. Eso es todo. Eso es que vale. Aquí estoy de nuevo. Bueno, pues estas son las, las ventajas del, estas son las ventajas del directo, que podemos eh, eh, compartir información. Nos interesaba poner de manifiesto esta, 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 esta herramienta, eh, que creemos que puede ser interesante para vosotros. Y en lo que a mí concierne, pues ya he terminado. Eh, Héctor, creo que me callo y das la palabra a quien es realmente el protagonista de esta sesión, que es eh, Carlos. Muchísimas gracias, a Augusto, y a todo el equipo de Europa Creativa. Eh, nada, simplemente antes de darle la palabra a Carlos, quería recordaros que se pueden poner preguntas. Hemos recibido ya del, por el momento tres y, y nada, estamos dispuestos, según nos vayan surgiendo, os, nos podéis ir poniendo las preguntas porque además así nos da tiempo a ir, a ir preparando, preparándolas. En cuanto a, en cuanto a la grabación, eh, lo colgaremos en los próximos días en, en YouTube de Europa Creativa y en, y en el YouTube de, de Injuve. Bueno, muchísimas gracias. Eh, paso la palabra a Carlos Fernández Antuña. Pues buenos días a todos y a todas. Yo he decidido que, como vamos a hablar de creatividad, pues tengo este fondo tan maravilloso, tan creativo, para eh, hacer un poco más interesante la presentación y que no tengamos aquí todos pues, un fondo anodino de, de oficina al uso, ¿no? Vamos a, voy a compartir pantalla para que veáis mi presentación. Y si os diría que también, un segundo, voy a quitarme yo del medio para no estorbar en lo que es la, la presentación. Podéis quitarme vosotros también si desde vuestra propia pantalla. Y aquí ya empezaríamos, un segundo. Muy bien. Bueno, eh, es un placer para mí estar con todos vosotros y vosotras esta mañana. Es un placer y a la vez es una, una gran responsabilidad, porque eh, las asociaciones eh, estratégicas son el tipo de lo que, que es de lo que vamos a hablar hoy, son el tipo de proyectos más, más abiertos, más variados, más diversos que ponen en marcha o que se pueden poner en marcha dentro del programa Erasmus y por eso mismo, por esa diversidad eh, y, y, y por estar tan abiertos prácticamente a cualquier cosa, eso es lo que los hace un poco más complejos y los, que lo, y los hace un poco más engorrosos y más complicados a lo mejor de explicar y de entender. Pero en cualquier caso, vamos a intentarlo y eh, vamos a comenzar haciendo una pequeña introducción a lo que es el programa Erasmus Plus y las asociaciones estratégicas para poner en contexto. A las asociaciones para la creatividad que son las protagonistas de hoy, ¿no? Después veremos cómo se puede diseñar un proyecto de asociación para la creatividad, cómo es todo el proceso de presentación de solicitudes y eh, finalmente dónde podemos encontrar eh, más información y ayuda sobre todo lo que vamos a hablar esta mañana. El programa Erasmus Plus eh, nació en el año 2014 un poco a consecuencia del éxito del programa Erasmus. No todo el mundo sabe quién era Erasmus, seguramente vosotros sí porque sois un público muy culto y muy preparado, pero en general la gente le preguntas quién era Erasmus y le suena como un personaje histórico, pero no sabe muy bien quién. En cambio, tú dices qué es Erasmus y todo el mundo sabe que es un programa de movilidad de estudiantes universitarios. Erasmus, de hecho, es el programa europeo más conocido y reconocido, es decir, el más popular y el mejor valorado que jamás haya puesto en marcha la Comisión Europea o cualquier otra institución europea. Y coincidiendo con el 25 aniversario del programa, la Comisión decidió eh, mejorarlo. Le dieron muchas vueltas y al final lo que hicieron fue hacerlo más grande, hacerlo más. Hacerlo plus. ¿Y cómo fue eh, Hacerlo plus? Pues se crearon tres ámbitos dentro del programa. Ahora, ahora mismo Erasmus Plus es un programa para aguas con tres ámbitos. El ámbito de la educación, el ámbito de la juventud y el ámbito del deporte. Y para llenar estos ámbitos, lo que hicieron fue, en el caso de la educación, recoger otros programas que ya existían, otros programas de movilidad de estudiantes y de profesorado no universitario, recogieron esos programas como el Convenios Leonardo, Grundbeek, los pasaron por el formato, la estructura Erasmus y así crearon el ámbito de la educación. En el caso nuestro, en el caso de la juventud, lo que se hizo fue recoger un programa que ya existía, se llamaba Juventud en Acción le aplicaron ese formato Erasmus y así tenemos Erasmus Plus en el ámbito de la juventud. Y por último, en el caso del deporte, lo que se hizo fue crear, diseñar un programa, en este caso sí, totalmente nuevo. Así que tenemos que... El programa es Erasmus, Plus, programa de educación, formación, juventud y deporte de la Unión Europea. Pero para entender un poco mejor, ya que muchos de vosotros venís de un ámbito que no es el, el de la juventud, no es el ámbito joven, para entender un poco mejor qué significa el programa Erasmus en nuestro ámbito, en el de la juventud, nos vamos a quedar con tres palabras del título que nos van a arrojar mucha información la palabra Erasmus, la palabra juventud y la palabra en realidad son dos Unión Europea. Erasmus, bueno, pues lo que he dicho. Erasmus, tú dices Erasmus y todo el mundo se imagina a un estudiante universitario viajando de, o yendo de una universidad a otra, de un país a otro para continuar con sus estudios. Pues exactamente eso sigue siendo Erasmus Plus y también en nuestro ámbito. Es decir, es un programa básicamente de movilidad con motivo de aprendizaje. Pero en nuestro ámbito, en la juventud, el aprendizaje no va tanto, no se trata tanto de eh, adquirir eh, conocimientos, sino que nos movemos en el terreno de la educación no formal o informal. Y es la que se centra en la adquisición o la mejora de competencias, de habilidades o de destrezas. En cuanto a juventud, la juventud es una época en la vida de las personas, es una franja de edad. Yo, por ejemplo, me siento muy joven y he decidido que mi juventud va a durar hasta los 60 años. No coincido en esto con lo que ha decidido la Comisión Europea. La Comisión Europea ha decidido que joven es una persona entre 13 y 30 años. Esto, este concepto de juventud que tiene la eh, Comisión Europea, afecta tanto a los participantes en el programa, que preferentemente han de ser personas entre 13 y 30 años, como a las organizaciones que quieran participar en el programa, que preferentemente tienen que ser organizaciones que trabajen con, por o para personas de 13 a 30 años, pero siempre, siempre, siempre va a afectar al impacto que todo lo que se haga, cualquier proyecto, que se lleve a cabo dentro del marco del programa Erasmus Plus Juventud, tiene que tener, tiene siempre que impactar en la juventud. Cualquier programa diseñado en el ámbito de la juventud tiene que estar pensado, planificado, dirigido, enfocado hacia los jóvenes, tiene que afectar a el público juvenil, tiene que impactar en ellos. Y por último, Unión Europea significa que... Estamos ante una administración que va a coordinar este programa, una administración electrónica. Es decir, se puede transitar por todo el proceso de solicitud de un proyecto, la ejecución del mismo y la difusión de sus resultados sin necesidad de imprimir ni un solo papel. Esto que suena muy bien, tiene una cara B. Y la cara B es que es necesario utilizar toda una serie de herramientas y aplicaciones informáticas que, por un lado, nos van a llevar mucho tiempo, sobre todo al principio, y siempre estamos eh, al albur de, distintas, de distintos problemas técnicos o de conexión. Hay que saberlo, hay que estar preparado. También... Es una administración multilingüe. Somos 28, bueno, 27, ya no lo tengo tan claro, países miembros de la Unión Europea y cada uno con nuestro idioma o idiomas oficiales. Para la Unión Europea y para la Comisión, en este caso, que gestiona el programa, hay tres idiomas oficiales, el inglés, el francés y el alemán. Todo está traducido a estos tres idiomas. Y tenemos suerte porque en el programa Erasmus, Plus, el 90% de la documentación necesaria para trabajar en él también está traducida al español, al castellano. Pero hay una parte de ese 10% o quizás menos del 10% de documentación que no está en español. Por lo tanto, siempre es bueno, eh, siempre ayuda a tener unos mínimos conocimientos de inglés porque además la versión en inglés, cuando hay discrepancia entre las tres versiones oficiales, inglés, francés o alemán, la versión inglesa es la que prima. Pero bueno, en realidad el programa Erasmus Plus en el ámbito de la juventud, de lo que se trata es de ofrecer una oportunidad a las organizaciones juveniles, a los jóvenes, a los trabajadores juveniles, una oportunidad de aprender, de viajar. De conocer, de compartir, de experimentar, de crecer, en definitiva, de mejorar como personas. Vamos, lo que todos los padres querríamos para nuestros hijos. Y esta oportunidad se la va a prestar la Comisión Europea. La Comisión Europea ha separado, ha apartado una parte de su presupuesto para invertir en esa juventud que queremos, ¿no? más solidaria, más participativa, más inclusiva, más comprometida. Pero el dinero no se lo va a dar ni a los jóvenes directamente, porque no se trata de un programa de ayudas directas a colectivos tampoco se lo va a dar directamente a las organizaciones porque no es un programa que financia asociaciones o organizaciones sino que se lo va a dar a los proyectos. sin proyectos no hay dinero, sin proyectos no hay subvención. y la comisión europea tiene muy claro cómo tienen que ser esos proyectos. lo tiene tan claro que ha diseñado lo que llaman acciones clave. hay tres acciones clave. La acción clave 1 o K1 de Key Action one se llama movilidad de las personas. Y aquí la excusa eh, para el proyecto, el centro del proyecto, es que haya personas moviéndose de un país a otro. La acción clave 2, que es sobre la que hoy nos vamos a centrar, se llama cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas. Y de lo que se trata es que haya organizaciones trabajando juntas, colaborando, cooperando con un objetivo en común. Y por último, la acción clave 3 de apoyo a la reforma de políticas lo que pretende es acercar los jóvenes a los políticos, de manera que los políticos conozcan de primera mano cuáles son las demandas. Eh, y los problemas y, y, y lo que la juventud necesita y pide directamente para poder desarrollar unas políticas eh, de juventud acorde con esas demandas. Y, por otro lado, para que los jóvenes pierdan esa, esa desafección eh, que normalmente les caracteriza respecto al mundo de la política. Pero, como digo, nos vamos a centrar... Hoy en la acción clave 2, la de cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas. Hay dos tipos de proyectos de, dentro de la acción clave 2. Las asociaciones estratégicas de apoyo a la innovación y las asociaciones estratégicas de apoyo al intercambio de buenas prácticas. Las primeras, las de apoyo a la innovación, se centran en el resultado de esa colaboración, de ese trabajo entre distintas organizaciones de distintos países. Y las de intercambio de buenas prácticas se centran más en el aprendizaje, en ese proceso de colaboración y de trabajo conjunto que van a llevar esas distintas organizaciones. ¿no? Pues, Perdona, Car Carlos, sí. perdón. Eh, nos comentan si pudieras hablar un poco más alto o subir el volumen de, de tu micro o acercarte a él un poco más. Sí, porque ahora... se te escucha un poco flojo. Ah, ahora se me escucha mejor. Yo te escucho bien. Bueno, pues eh, intento eh, eh, hablar un poco más alto también. Perfecto. Eh, Gracias. De nada. Eh, estaba contando que hay dos tipos de proyectos que caben en una asociación. Eh, perdón en una, en una k2 lo que es proyecto de cooperación para la innovación e intercambio de buenas prácticas caben dos tipos de proyectos las asociaciones estratégicas de apoyo a la innovación y las asociaciones estratégicas de apoyo al intercambio de buenas prácticas las primeras las de apoyo a la innovación se centran en el resultado final de ese trabajo de cooperación y de colaboración entre distintas organizaciones de distintos países y las asociaciones estratégicas de apoyo al intercambio de buenas prácticas, para este tipo de proyectos lo importante es el aprendizaje que se va a producir durante ese trabajo colaborativo entre las organizaciones. Y aquí estábamos todos tan contentos y tan felices con nuestras asociaciones de innovación y las de buenas prácticas cuando de repente llegó el virus, de repente el COVID-19 hace su aparición y lo ha puesto todo patas arriba. ¿no? La pandemia lo ha cambiado todo, ha afectado a todos los ámbitos de nuestra vida para peor, ha venido arrasando y evidentemente todas las administraciones han intentado reaccionar de alguna manera para paliar, para reducir el impacto negativo que está todavía teniendo la pandemia. La Comisión Europea, por supuesto, también se ha puesto a... Pues eso, poner en marcha, ejecutar medidas, acciones encaminadas a luchar contra esta situación. Y una de las cosas que ha hecho ha sido encajar un nuevo tipo de asociaciones estratégicas, que las llama Asociaciones Estratégicas, para dar respuesta a la situación derivada de la COVID-19. Ha encajado estas nuevas asociaciones estratégicas en la K2. Y en nuestro ámbito, en el ámbito de la juventud, estas asociaciones estratégicas se llaman asociaciones para la creatividad. Vale, ¿y cuál es el sentido de estas asociaciones? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿No? Pues eh, principalmente involucrar a las organizaciones del ámbito de la juventud con las del sector de la cultura y la creación. De esta manera, dotar a los jóvenes con las herramientas y competencias necesarias para encontrar soluciones creativas e innovadoras a los retos sociales. Reforzar la creatividad, la calidad, la innovación y el reconocimiento del trabajo en el ámbito de la juventud. Fomentar la ciudadanía europea y la conciencia ecológica aplicando un enfoque creativo y artístico y, sobre todo, Ayudar al sector de la cultura y la creación a recuperarse de la crisis, porque es, como ha explicado también Augusto, uno de los sectores más duramente golpeados por esta situación. ¿no? Y muy importante, contribuir a la creación de empleo, al desarrollo sostenible y a la inclusión social a través del arte y la cultura. La creación de empleo. El desarrollo sostenible y la inclusión social son las tres grandes prioridades del programa de la Comisión Europea, no solamente para este año, sino que también lo será seguro el que viene y alguno más. Quedaros con estos objetivos porque vais a ver más tarde que son importantes. En definitiva, las asociaciones para la creatividad lo que pretenden es juntar a entidades, a organizaciones del ámbito de la juventud con otras del ámbito artístico y cultural y ponerlas a trabajar juntas, a colaborar y a poner en marcha proyectos. De esta manera se va a mejorar el ámbito de la juventud porque se abren nuevas posibilidades de colaboración con entidades que hasta ahora no estaban participando tanto en el programa. Y de esta manera se van a conseguir proyectos más creativos. Y para el sector del arte y la cultura, estas asociaciones suponen una ayuda muy importante porque aportan unas nuevas posibilidades de financiación, que es lo que están necesitando, y también nuevos campos de actuación, como puede ser el de la juventud, que hasta ahora no estaban trabajando tanto. ¿no? Eh, ya vemos, eh, hemos puesto ya un poco en contexto estas asociaciones dentro de lo que es el programa Erasmus. Plus. Ya sabemos, por tanto, que lo que financia el programa son proyectos. Ahora vamos a ver. ¡Ay, perdón! Un segundo. No sé qué si ha pasado, que se me ha ido a la que no tenía que ser. Lo que vamos a ver ahora es cómo se diseñan los proyectos. Ahí sí. Y vamos a ver cómo se diseña un proyecto atendiendo a las preguntas de quién puede participar, qué temas eh, se pueden abordar, qué actividades se pueden incluir, cómo tiene que encajar todo ello y cuánto dinero puedo solicitar y finalmente, si hay suerte, recibir para poner en marcha mi proyecto. Respondiendo a la pregunta del quién, pues... Pues es que prácticamente cualquier organización o sin prácticamente, en este sentido el programa es muy abierto. Cualquier tipo de organización pública o privada puede participar en el programa, sin más. También lo puede hacer un grupo informal de jóvenes. Un grupo informal de jóvenes son cuatro personas como mínimo de entre... 13 y 30 años, porque eso es lo que considera la Comisión Europea que es joven, que se constituyen como grupo para trabajar en el programa y que nombran a uno de ellos como su representante legal. Como la mayoría de los que estáis asistiendo a esta presentación provenís de organizaciones, no vamos a entrar mucho más en los grupos informales y voy a continuar ya siempre con organizaciones, pero sí es importante que sepáis que también un grupo de jóvenes que no esté vinculado a una entidad o a una organización puede participar también en el programa. Como mínimo, digo, cuatro. Bien, respecto a las organizaciones, como mínimo, tiene que haber tres organizaciones participando en el programa. Y, tiene que haber, y tienen que venir de tres países distintos del programa. Tres organizaciones y tres países distintos del programa. ¿Cuáles son los países eh, del programa? Vamos a ver si se ve. Esta eh, bueno, esta documentación la tenéis todos eh, colgada en Zoom. Luego de alguna manera se os explicará cómo podéis acceder. Pero mmm, lo que sí le quería preguntar a David, si me está oyendo, es si estoy bien y estáis viendo el enlace. David, ¿me puedes decir si se ve el enlace? Estamos viendo tu Word de países del programa. Correcto, vale, entonces funciona. Los países del programa son todos los países miembros de la Unión Europea, como veis aquí, con un pequeño asterisco en el Reino Unido, que, eh, bueno, en principio, para este marco financiero plurianual vigente hasta el 2020, ellos participan como si continuasen siendo miembros de la Unión Europea. Veremos a ver qué ocurre más adelante. En total, los 28, estos 28 países más la República de Macedonia, de Macedonia del Norte, Islandia, Liechtenstein, Noruega, Turquía y Serbia. Estos no son miembros de la Unión Europea, pero sí se les considera países del programa. Todos esos países no tienen ninguna restricción, cualquier organización de cualquiera de esos países del programa no tiene ninguna restricción para su participación. Un país que provenga, o una organización, perdón, que provenga de un país, que no pertenezca al programa, solamente se acepta su participación si va a aportar un valor añadido tan esencial que el proyecto pierde sentido sin ellos. Nos encantaría participar con una organización de Brasil, por ejemplo, pero solamente si el proyecto necesita o sea, si, si, si esa participación de la organización brasileña es tan absolutamente imprescindible para el proyecto. Si el proyecto pierde sentido sin esta organización, entonces sí podría participar un país que, en este caso, por ejemplo, Brasil. Pero si no es absolutamente esencial, no podemos contar con organizaciones que vengan de países más allá de los países del programa que vienen en ese documento. Pero especialmente para... ¿Para qué tipo de organizaciones está pensada esta asociación para la creatividad? Pues evidentemente las organizaciones activas en los sectores cultural y creativo. De nuevo, con o sin ánimo de lucro. Cualquier, cualquier entidad del sector cultural y creativo. Cualquier organización que esté enfocada hacia el desarrollo, la creación, la producción, la difusión y o la conservación de bienes y servicios artísticos culturales y creativos. Ya sabemos quién puede participar, vamos a ver qué tipo de temáticas se pueden abordar en un proyecto de asociación para la creatividad. Pues de nuevo, todo tipo de temáticas. El programa en este sentido es muy abierto. Tan solo hay que identificar una necesidad, una carencia o un problema que afecte al ámbito de la juventud y gracias a la participación de esas entidades culturales, artísticas, aplicar un enfoque, un giro creativo, artístico o cultural a esa necesidad o a ese problema que identificamos. Cualquier temática, ya digo, con ese enfoque creativo, artístico, cultural, cabe en una asociación para la creatividad. Algún ejemplo de lo que se puede hacer, pues, eh, viene en la propia guía del programa, que también está disponible o una parte para que la consultéis en esa documentación que podéis descargar del Zoom y por ejemplo tenemos pues proyectos dirigidos al refuerzo, a la promoción o al fomento entre los jóvenes porque estábamos en el ámbito de la juventud, pues reforzar, promover o fomentar entre ellos la creatividad en la educación no formal que es la nuestra o el uso de herramientas digitales para la creación, la gestión y difusión de productos y bienes culturales, o fomentar la ciudadanía activa y la inclusión social a través de las artes, o desde luego, porque también es una prioridad, fomentar el emprendimiento, ya sea empresarial o social, en el ámbito cultural. También el proyecto puede estar enfocado hacia la realización de la producción de herramientas y recursos de aprendizaje que fomenten la creatividad y la cultura o, la, o realizar o, o producir iniciativas artísticas y culturales que sensibilicen sobre los problemas sociales y los asuntos europeos. o también los proyectos se pueden estar centrados en la puesta en marcha de actividades para establecer o reforzar redes y modelos de colaboración a través de medios virtuales que estimulen la interculturalidad y el desarrollo de mentalidades creativas entre los jóvenes o actividades de movilidad transnacional con oportunidades de aprendizaje en espacios creativos, es decir, museos, aulas didácticas, centros culturales o de creación y sitios que la guía llama del patrimonio cultural, monumentos o lugares de interés cultural o artístico. Lo cierto es que cualquier acercamiento a la realidad juvenil aplicando una perspectiva creativa, cultural o artística, tiene cabida en una asociación para la creatividad. Pero, ¿os acordáis cuando éramos tan felices, cuando estábamos tan contentos con nuestra K2 y nuestras asociaciones de innovación y de buenas prácticas? Pues exactamente esos dos tipos de proyectos son los que caben en una asociación para la creatividad. Sea lo que sea que queramos abordar, tenemos que encajarlo en uno de estos dos tipos de asociaciones para la creatividad, las de apoyo a la innovación o las de intercambio de buenas prácticas. Las asociaciones, estratég eh, perdón, las asociaciones para la creatividad, de apoyo a la innovación. Buscan el diseño, el desarrollo, la difusión, la explotación de ideas y productos nuevos e innovadores. Es decir, están centradas en el resultado final del proyecto. Un resultado que puede ser, como veremos después, un resultado tangible, lo que se llama un producto intelectual, ¿no? un producto o un resultado tangible. Mientras que las asociaciones para la creatividad de intercambio de buenas prácticas, lo que buscan es el desarrollo y el refuerzo de redes de colaboración para compartir y confrontar ideas, prácticas y métodos. Es decir, de nuevo, están centradas en el aprendizaje mutuo, en el intercambio de experiencias y conocimientos, en la creación de redes entre esas organizaciones que van a estar trabajando en la asociación. Bueno, pues... Para poner en marcha un proyecto eh, son necesarias todo tipo de actividades, ya sea un proyecto de innovación, un proyecto de buenas prácticas. Cualquier proyecto para su puesta en marcha necesita también llevar a cabo toda una serie de actividades. Y si hablamos de proyectos de asociación estratégica, que ya habíamos dicho que eran los proyectos más variados, los más abiertos, pues sus actividades también van a ser las más diversas. Hay actividades más eh, enfocadas hacia la propia preparación eh, del proyecto, hacia la coordinación entre, y la comunicación entre los socios, otras ya más dirigidas hacia el, el, bueno, pues la difusión del proyecto y la difusión de sus resultados, pero hay un tipo de actividades que tienen una importancia muy especial para el programa Erasmus. Plus. Y son las actividades de movilidad, porque al fin y al cabo, no nos olvidemos que estamos hablando de un programa principalmente de movilidad. Pues las actividades de movilidad, decíamos que siempre iban unidas a un aprendizaje, ¿no? Bien, hay dos tipos de actividades de movilidad que caben en una asociación para la creatividad las reuniones transnacionales y las actividades transnacionales de aprendizaje, enseñanza e información. A lo mejor estáis pensando, ¿no veis el, el, el aprendizaje en las reuniones transnacionales? Bien, las reuniones transnacionales están pensadas porque para un proyecto de asociación estratégica, un proyecto de la K2, que insisto, eh, son quizás un poco más complejos y que además eh, su centro es... Eh, el, el que haya entidades cooperando, trabajando juntas, pues para que esa cooperación, esa colaboración fluya, es necesario en casi todas las ocasiones que los, eh, las organizaciones puedan reunirse, puedan juntarse en algún momento, ¿no? estas reuniones transnacionales son reuniones entre los socios del proyecto que se convocan con el fin de ejecución y coordinación. ahora eso sí, estos encuentros tienen que tener sentido para el desarrollo del proyecto y el número de reuniones así convocadas así como el número de asistentes tiene que ser coherente con el alcance mismo del proyecto. y ya las otras actividades de movilidad, las de aprendizaje, pues estas son eh, actividades que van a aportar un valor añadido para conseguir los objetivos del proyecto y se dividen en tres tipos. Hay un tipo de actividad de movilidad que está pensada para los jóvenes, para personas de 13 a 30 años. Se llama movilidad combinada. Combinada porque lo que aquí se combina es una parte de formación. Porque estos son actividades de aprendizaje, enseñanza y formación. Entonces, estas combinan una parte de formación virtual, a distancia, online, con otra parte de formación presencial. Y esa parte presencial, que es donde va a haber la movilidad, donde la gente va a tener que acudir a un sitio para continuar con esa formación que a lo mejor se inició virtualmente, esa movilidad tiene que durar entre cinco días y, como mucho, dos meses. En cuanto a los, a los trabajadores en el ámbito de la juventud, hay dos tipos de movilidad pensada para ellos. Y ahí ya no entra la restricción de la edad. Un trabajador en el ámbito de la juventud no tiene que encajar dentro del perfil de joven de 13 a 30 años. No hay limitación de edad. Y hay dos tipos de movilidad que permite el programa para una asociación estratégica, en este caso para la creatividad. La movilidad de larga duración, que tiene que durar entre 2 y 12 meses y está pensada pues para actividades tipo job shadowing, por ejemplo. Un trabajador de un país se va a una organización de otro país para ver durante dos tres cuatro cinco meses hasta doce ver cómo trabaja esa otra organización y aprender luego y poner en práctica lo aprendido en eh, la organización cuando regresa a su país y luego lo que se llaman eventos conjuntos de formación que son pues actividades de corta duración para trabajadores también y tienen que durar entre tres días y dos meses. De nuevo, como en las reuniones, el número de actividades y el número de participantes tiene que ser coherente con el alcance y los objetivos del proyecto. Ahora que ya sabemos qué temáticas y qué actividades podemos afrontar, pues vamos a ver cómo se pueden incluir en nuestro proyecto. Los proyectos de del programa Erasmus Plus se tienen que adaptar a un formato muy determinado. Para ello, primero tiene que encajar con los llamados criterios de admisibilidad. Y una vez que se haya comprobado que sí cumplen con los criterios de admisibilidad o elegibilidad, ya pasarían a eh, tener que encajar, tener que adaptarse a los criterios de concesión. Los criterios de admisibilidad o elegibilidad son los que va a utilizar en primera instancia la ANE y son criterios de sí o no. Son criterios de se cumple o no se cumple. Si vuestra solicitud o cuando estéis ahora diseñando el proyecto, pensar en que tiene que cumplir con estos criterios para que cuando enviéis la solicitud. La ANE compruebe si se cumple y si se cumple ya pasaría a poder ser evaluada. Entonces, los criterios de admisibilidad son criterios de sí o no, de se cumple o no se cumple. Por ejemplo, afectan al número de organizaciones, mínimo tres y de tres países diferentes, como habíamos visto. Al perfil de las organizaciones, cualquier organización pública o privada legalmente establecida en un país del programa. A la duración del proyecto. Ojo, el proyecto tiene que durar de 6 a 24 meses y tiene que comenzar entre el 1 de marzo y el 30 de junio del 2021. Y al lugar donde se lleva a cabo el proyecto, que tiene que ser en los países, el proyecto y sus actividades, que tiene que ser en los países en los que están establecidas las organizaciones. Que, hay, que yo he pensado para mi proyecto que participen solamente dos organizaciones, pues ya no cumplo. El criterio del número. Con dos organizaciones no lo cumplo, lo cumplo con tres. Eh, que vienen de dos países solamente, no lo cumplo, lo cumplo a partir de tres países diferentes. Entonces, estos criterios son, eh, hay que tenerlos en cuenta siempre en cuanto empecemos a darle un poco de idea, a pensar un poquitín en lo que va a ser nuestro proyecto y hay que mm, ajustarse exactamente a ellos. Continuando con la estructura y haciendo un inciso antes de pasar a los criterios de concesión, es importante recordar que el programa exige una estructura básica muy clara, basada en tres partes diferenciadas. El proyecto tiene que tener tres partes o tres fases. Una primera de preparación, una posterior de ejecución y la última de seguimiento y difusión del proyecto y sus resultados. Y cuando estemos pensando en nuestro proyecto, tenemos que pensarlo ya en estas tres partes. Y tenemos que ir también decidiendo cuánto tiempo, qué actividades y qué recursos vamos a adjudicar, vamos a emplear en cada una de estas tres fases. Bueno, pues si ya hemos cumplido con los criterios de elegibilidad o hemos readaptado nuestra idea para cumplir con esos criterios de elegibilidad y también hemos ya pensado o estamos repensando nuestro proyecto para que tenga esa estructura de tres partes, ya pasaríamos a estudiar el, los eh, criterios de concesión. Los criterios de concesión son los que los evaluadores van a tener en cuenta, vamos a tener en cuenta y vamos a utilizar en el momento en el que nos pongamos a valorar. Vuestro proyecto o vuestra solicitud de proyecto. Y no son proyectos de sí o no como los de la elegibilidad. Son proyectos, son eh, criterios que miden el grado de calidad. En, en definitiva, lo que se va a decidir es si merece la pena, que ese, si ese proyecto merece la pena ser financiado o no. Entonces hay cuatro bloques en estos criterios y tienen puntuación, porque los evaluadores, digamos que medimos ese grado de cumplimiento y adjudicamos una puntuación. Un proyecto se considera aprobado cuando consigue la mitad de los puntos necesarios de cada criterio, de cada bloque, y además suma en total como mínimo 60. Los cuatro criterios o cuatro bloques son relevancia del proyecto con 30, de 0 a 30 puntos, la calidad del diseño y la ejecución del proyecto que puntuaríamos de 0 a 20, la calidad del equipo y los acuerdos de cooperación también de 0 a 20 y el impacto y la difusión de 0 a 30 puntos. La mitad de todos estos criterios nos daría 50, pero no estaría aprobado el proyecto. El proyecto se aprobaría a partir de 60. A modo de resumen, vamos a ver tres puntos por cada bloque de criterios que cumpliéndolos, ajustándose exactamente a ellos, casi os puedo decir que no, os, no que os garantice la, la financiación, pero al menos sí el aprobado. Bueno, pues comenzamos con los criterios de relevancia del proyecto. El proyecto para garantizar, como digo, es aprobado. El proyecto tiene que identificar alguna necesidad, alguna carencia o algún problema que afecte al ámbito de la juventud. Tiene que tener relación con los objetivos y prioridades de las asociaciones estratégicas para la creatividad. También con la acción clave 2 y, y, y los objetivos de Erasmus. Plus, pero estos objetivos y prioridades de las asociaciones estratégicas para la creatividad son aquellos que os dije al principio que eran tan importantes. No sé si lo estáis viendo, David, ¿se ve el enlace? Eh, estamos en tu PowerPoint, ¿eh? en Asociaciones para la Creatividad, Objetivos y Prioridades. Eso es. Los habíamos visto al principio y aquí es cuando os dije, es importante tenerlos en cuenta. ¿Por qué? Pues por esto que os estoy comentando, porque... Cuando se vaya a valorar la relevancia del proyecto, vuestro proyecto tiene que tener relación con esos objetivos. Y por último, el tercer punto de este criterio es que el proyecto tiene que aportar algo nuevo, ya sea a los socios que vais a participar en él, a los participantes directamente o al ámbito de la juventud. El segundo bloque de criterios es la calidad del diseño y la ejecución del proyecto. Lo que se va a hacer tiene que tener un propósito y unos objetivos claros. Los objetivos aquí entendidos no como esos objetivos del programa en general o de las asociaciones, sino unos objetivos concretos y específicos del proyecto. Pues sacar una guía de buenas prácticas. Eh, pues no sé, un proyecto, nuestro proyecto, por ejemplo, está, su objetivo es intentar acercar a los jóvenes a los museos. Lo que son los objetivos de ese proyecto y tienen que ser claros. Eh, lo que se va a hacer tiene que tener lógica, tiene que ser coherente y tiene que ser adecuado. Las actividades que si contemplemos tienen que ser adecuadas para alcanzar esos objetivos que hemos marcado. Y además, lo que se va a hacer tiene que ser rentable. En tiempo y presupuesto. Y en este caso, en este programa, en este tipo de, de proyectos, ya lo veremos después, el tiempo es oro, el tiempo es dinero en estos proyectos. El tercer bloque de criterios de concesión es el de la calidad del equipo y los acuerdos de cooperación. Los socios que van a participar tienen que pertenecer preferentemente al ámbito de la juventud y al sector cultural y artístico, como hemos visto antes. También tienen que ser apropiados para conseguir los objetivos que nos hayamos marcado y tienen que estar, los socios tienen que estar coordinados para desarrollar el proyecto. Y por último, el cuarto criterio de concesión es el de impacto y difusión del proyecto. Con la realización del proyecto se tiene que impactar en el ámbito de la juventud. Eso era siempre obligatorio cualquier proyecto, cualquier cosa que se ponga en marcha dentro del marco de Erasmus Plus Juventud. Pero en este caso también, que lo conveniente es que también impacte en el ámbito cultural. Tiene que mejorar competencias, habilidades en los socios o en los participantes. Y tiene que incluir un plan de difusión, un plan de comunicación que promocione al proyecto y que lo dé a conocer. Pues pasamos ya al cuánto. ¿no? ¿Cuánto puedo solicitar? ¿Cuánto voy a recibir por mi proyecto? Los proyectos son, como hemos visto, un conjunto de actividades muy variadas, muy diversas, que vamos ubicando en las, en las distintas fases, en estas tres partes o fases del proyecto, a lo largo de la vida, a lo largo de, durante la duración del proyecto, con el fin de alcanzar unos objetivos y unos resultados. ¿no? Bueno, pues estas tres variantes, las actividades, el tiempo del, de ejecución del proyecto y lo, los resultados, los objetivos, son los que van a determinar cuánto dinero puedo solicitar, cuánto dinero me van a otorgar. En definitiva, van a determinar el presupuesto de mi proyecto, porque hay tres bloques de financiación para un proyecto de este tipo. Uno que va en función de la duración del proyecto, un segundo bloque que va en función del tipo de actividades que quiera incluir en él, y el tercer bloque que se corresponde con los resultados que vaya a obtener. Atendiendo a la duración del proyecto, hay una partida presupuestaria básica que puede ser incluso la única que tenga nuestro proyecto, que es la partida de gestión y ejecución del proyecto. Contra esta partida cabe cualquier gasto en el que se incurra para la planificación, la coordinación, la administración, la ejecución y la difusión del proyecto, es decir, cualquiera de esas actividades que habíamos visto. Y además, durante el desarrollo de cualquier actividad vinculada directamente a la preparación, puesta en marcha y promoción del proyecto. Preparación, puesta en marcha, ejecución y promoción, es decir, durante las tres fases en las que está dividido el proyecto. Esta es la partida básica y que puede, insisto, ser la única necesaria para nuestro proyecto. Atendiendo igualmente a su duración, podríamos incluir otras dos partidas, de la de costes excepcionales y la de necesidades especiales. Pero la partida básica de gestión se financia a razón de 500 euros por mes al socio coordinador y 250 euros al mes al resto de los socios. Como veis, es una financiación mensual en función de la duración. Por eso, la duración de nuestro proyecto va a afectar a su presupuesto. Eso es, esto es importante tenerlo siempre presente. Por eso os decía antes que en el caso de un proyecto de este tipo, el tiempo es dinero, literalmente. Habíamos dicho que... Como mínimo, tenían que participar tres organizaciones, pero no dijimos nada del máximo. ¿Por qué? Porque no hay máximo. Pueden participar cuatro organizaciones, cuarenta o cien. No hay un máximo. Pero sí hay un máximo a la financiación de estas organizaciones. Como máximo, se, financia, se financian hasta 10 socios. Es decir, nuestro proyecto nunca va a poder ni solicitar, ni tener más de 2.750 euros al mes, que es lo que corresponde a 10 socios, un coordinador y 9 socios trabajando en el proyecto. Y eso sí, la duración tiene que estar ajustada al alcance y a los objetivos que nos hayamos puesto para el proyecto. No se puede inflar pensando que ya que cuanto a más meses más dinero voy a recibir, no se puede alargar innecesariamente un proyecto simplemente pensando en su financiación. Las otras dos partidas que compondrían esta financiación básica es la de costes excep excepcionales, que se corresponde con el 75% del gasto real, el gasto que hayamos tenido, nos financian un 75%. Hasta un máximo de 50.000 euros por proyecto, que ya es bastante, cuando tengamos que contratar bienes o servicios que nosotros mismos, las organizaciones que participemos en el proyecto, no podamos eh, facilitar directamente, ¿no? porque no contemos con esos bienes y servicios. Me imagino si a lo mejor un, un, un grupo de organizaciones que quiera pues producir, sacar ¿no? un CD, por decir algo, de música, no tienen un estudio de grabación eh, suficientemente adecuado o apropiado, pues podría ser el alquiler, por ejemplo. ¿no? Y la última partida dentro de, este, de esta financiación básica sería la de necesidades especiales. Ahí sí que se cubre el 100% del gasto. Pero ojo, siempre que esté previsto en la solicitud, ¿eh? igual que costes excep excepcionales, siempre lo tenéis que tener previsto en vuestra solicitud que vais a tener ese gasto. Si no, no se os va a poder financiar el gasto a posteriori. ¿eh? Las necesidades especiales van a cubrir el 100% del gasto necesario para facilitar la participación de personas con discapacidad. El programa es un programa totalmente inclusivo que fomenta además la inclusión y por tanto no hay nunca ningún problema en solicitar financiación para garantizar la participación en igualdad de condiciones de personas, en este caso con discapacidad. Eh, el segundo bloque de financiación era el que mm, iba en función del tipo de actividades que fuésemos a contemplar. ¿Y qué, qué actividades en concreto? Pues evidentemente las que para el programa tienen una consideración especial, es decir, las actividades de movilidad. Si tenemos actividades eh, de movilidad o pensamos incluir actividades de movilidad, tenemos también esta posibilidad de financiación específica para ellas. Había dos tipos de actividades de movilidad, las reuniones transnacionales y las actividades transnacionales de aprendizaje, enseñanza y formación. Pues las reuniones transnacionales cuentan con su propia partida, que se corresponde con 575 euros cuando haya que desplazarse de 100 a 1.999 kilómetros y con 760 euros cuando el desplazamiento supere los 2.000 kilómetros por participante. No hay, un, no hay una partida para viaje y otra para alojamiento, manutención, no, es una partida única. Por cada participante nos van a dar 575 euros si se desplaza más de 100 y menos de 2.000 kilómetros y 760 euros si se desplaza más de 2.000. Con eso tenemos que cubrir todos los todo el coste, todo el gasto que suponga la participación de esa persona en una reunión transnacional. Sin embargo, las actividades transnacionales de aprendizaje, enseñanza y formación tienen cuatro partidas eh, presupuestarias. Una para el viaje en función de una banda kilométrica que determina la Comisión Europea y eh, nos da un dinero según los kilómetros que se tenga que desplazar el participante en esa actividad. Hay otra partida de apoyo individual que es un coste unitario por día y participante en función, por tanto, de la duración de la actividad y, ojo, del tipo de actividad que se trate. Os acordáis que había tres tipos de actividades transnacionales de aprendizaje, enseñanza y formación. Cada una tiene un tipo distinto de financiación en esta partida de apoyo individual. Hay unos cuadros en la guía que es donde tenéis que buscar cuánto corresponde por cada tipo de actividad. Hay también una partida de apoyo lingüístico solamente para actividades de más de dos meses, que son aquellas de los trabajadores de larga duración, tipo job shadowing, y son 150 euros por participante. Y por último, hay una partida de costes excepcionales que van está dedicada a la ayuda a viajes cuando los viajes tienen un coste superior por querer utilizar medios de transporte más limpios. Y ahí subvencionan hasta el 80% del viaje. Y por último, la partida que va o el bloque de financiación que va en función de los resultados del proyecto tiene dos partidas presupuestarias, la de resultados intelectuales y la de eventos multiplicadores. ¿Qué son los resultados intelectuales? habíamos hecho referencia un poco al principio. son esos proyectos de innovación que para ellos el objetivo es el resultado ¿no? que se va a obtener y que habíamos dicho que a veces puede ser incluso un resultado tangible, un libro, un cd, por ejemplo. pues eh, esos resultados intelectuales, si se van a tener, pueden tener su propia financiación. en este sentido, hay que tener claro Qué son los resultados intelectuales. Este documento también lo tenéis disponible en Zoom para poder consultarlo. Y ahí, lo, como veis, una, muy rápidamente, son materiales realizados por las organizaciones durante el desarrollo del proyecto que aporten algo nuevo, original y que puedan ser utilizados por cualquier parte interesada en el ámbito de la juventud con acceso libre y abierto. Lo importante, aquí tenéis algunos ejemplos y también qué es y qué no es. Pero importante, importante este último párrafo, el valor añadido del resultado intelectual recae siempre en su utilidad. El resultado intelectual tiene que ser útil, práctico. Esta importancia recae en la capacidad de ser aplicado, implementado, puesto en práctica, explotado por otras organizaciones. Si tenemos resultados intelectuales, también podemos tener eventos multiplicadores que son actividades de difusión de ese resultado. Solamente si hay resultados intelectuales, podemos tener una financiación de 100 euros por participante nacional o 200 por participante internacional para este tipo de eventos. Resumiendo, tenemos dos tipos de asociaciones para la creatividad, las de intercambio de buenas prácticas y las de innovación. Como ya tenemos que decidir cuando estemos diseñando nuestro proyecto en qué tipo de eh, proyecto de asociación va a encajar nuestra idea, ya podemos ver qué financiación tiene. Si vamos a buscar vamos, o pretendemos poner en marcha uno de intercambio de buenas prácticas, tenemos cinco partidas presupuestarias. La de gestión, costes excepcionales, necesidades especiales, reuniones y actividades de aprendizaje. Si nuestro proyecto va a ser de innovación porque queremos tener un resultado intelectual, pues a todas esas añadiríamos la partida de resultados intelectuales y la de eventos multiplicadores. Pues si ya habéis decidido que todo esto, después de todo este rollo, os, os sigue interesando y queréis solicitar realmente un proyecto, si ya tenéis más o menos en mente qué temática vais a... A, a llevar a cabo o a tratar en vuestro proyecto. Más o menos sabéis qué actividades vais a, a poder encajar ahí. Eh, ¿Cómo sería el proceso de solicitud? Pues cualquier organización del país, del programa, con su OID, puede entrar a los formularios. La OID o el OID es eh, un número mmm, identificativo para todos, todas las organizaciones que quieran trabajar en el programa Erasmus. Las organizaciones que estáis escuchando y que ya contáis con PIC, eh, normalmente de manera automática ya se os ha tenido que adjudicar un OID. Podéis buscarlo en este enlace. Este enlace viene en un documento de enlaces que también se ha subido a eh, Zoom, así como otro que habla de todo el proceso de solicitud de, de subvención dentro del programa, que también trae enlaces a eh, distintos aspectos durante, durante el proceso de solicitud y también a esta página de registro de organizaciones. Si no lo tenéis, tendríais que registraros. Y para eso, lo primero, tendríais que entrar en EU login que también viene el enlace en... Ese documento que os acabo de comentar. En cualquier caso, tenéis que acceder a los formularios web antes de, la, antes de las 12 horas del día 29 de octubre. Podéis entrar a través de los enlaces que os hemos enviado, que también viene un, eh, un acceso a los formularios. Si tenéis acceso a Eulogin, podéis entrar a los formularios. El formulario sería este, el K227. Aquí veis, antes de las 12 horas del día. 29 de octubre. No me, deja abrir este, bueno, no me deja abrir este enlace. Lo que estaba intentando era entrar en esa página para que vieseis un poco cómo es el formulario de solicitud. En cualquier caso, lo primero que vais a ver es, eh, son unas instrucciones. ¿no? Es muy importante... Que os quedéis con esas instrucciones de cumplimentación del formulario porque os pueden ser muy útiles. Y lo segundo que tenéis que hacer es marcar en contexto qué tipo de proyecto queréis solicitar. Si tenemos tiempo después durante el periodo de, de preguntas y demás, si puedo acceder para que por lo menos lo veáis y os resulte bueno, pues, exactamente ver cómo es el, el formulario web, pues entramos un segundo y nos veis. En cualquier caso. A ver si este enlace sí funciona. También tenéis este enlace subido en Zoom. Este es el que nos va a ayudar con todas las cuestiones eh, técnicas para cumplimentar, como veis aquí, los formularios web. Vale, habíamos visto que era el K-227. K-227 es el formulario que se corresponde con esta convocatoria extraordinaria. No está cargado, eh, no está cargada en esta página de información, pero no pasa nada porque podéis ir al formulario K205, que es el de Asociaciones Estratégicas para la Juventud. Y es exactamente igual, es el mismo. Entonces, aquí tenéis toda la información, cómo utilizar la calculadora de distancia, aquello que hayamos visto para calcular el viaje en las actividades de formación, los anexos, cómo añadir organizaciones, todo viene aquí en este enlace que... Eh, bueno, este por lo menos sí funciona y que os pasamos en esa documentación que tenemos colgada en Zoom. Pues en ese formulario web vais a tener que contar vuestro proyecto. Hay una parte que es de presupuesto, hay, una, hay otra parte que te genera el propio formulario, pero hay una parte en la que vais a tener que redactar vuestro, eh, vuestro proyecto. Las tres grandes Cs a la hora de, re, de redactar un proyecto. Son la C, C de creatividad. El formulario tiene que ser claro, tiene que ser conciso y tiene que ser o tiene que estar completo. Tiene que ser claro en cuanto a la redacción, que hay que buscar una redacción simple y limpia, evitando frases muy largas, circunloquios, hay que ir al grano. Y el concepto tiene que ser evidente, tiene que ser también comprensible, fácil de entender. Yo como evaluador a veces me enfrento a solicitudes en las que leo y leo y leo en perfecto castellano y no entiendo nada de lo que estoy leyendo. No, no sé al final de qué va ese proyecto. Entonces tiene que ser claro en cuanto a la relación y en cuanto al concepto, lo que quieres poner. Tiene que ser conciso, primero por vosotros. Porque cuanto más se escribe, más posibilidades tendréis de equivocaros. No penséis que por escribir mucho, los evaluadores vamos a pensar que es un proyecto mejor para nada, no en absoluto. Es más, todo lo contrario. A veces casi esto que voy a decir, no sé si es muy correcto políticamente, pero te puede llegar hasta predisponer en contra de un proyecto en el que tú ves que hay mucha literatura. Por lo tanto,. Concisos, por favor, y completo. Eso sí, es muy importante que rellenéis todos los apartados del formulario y que adjuntéis todos los anexos que se os solicitan, porque lo que no está, no existe. Y los evaluadores no podemos, ni requeridos nueva documentación, ni más información de la que viene en el formulario, ni podemos tampoco por nuestra cuenta ponernos a buscar información en la web, por ejemplo, para intentar... Eh, complementar aquello que nos falta que no encontramos en vuestra solicitud. En este sentido, hay otro documento que también tenemos colgado, que es este, que es un documento básico que damos en este caso en Asturias, pero que todas las comunidades tienen, incluso la ANE, con recomendaciones respecto a la redacción del formulario. Ya vamos llegando al final. Eh, vamos a quedarnos ahora con, una vez que ya tenemos nuestro formulario, tenemos la idea, tenemos las ganas, tenemos ya pensado nuestro proyecto, ya sabemos cómo es el formulario, estamos decididos a presentarlo. ¿Qué ocurre una vez que lo enviamos? Pues que, que lo enviamos lógicamente en la web, porque ya sabéis que aquí no se imprime ni un solo papel. Le dais al botón del Summit o a enviar a, en, en la aplicación y en ese momento. Cuando se cierra el plazo, o sea, a partir del día 29 de octubre, la ANE va a comprobar la elegibilidad de vuestra solicitud. ¿A qué va a aplicar? A aquellos criterios que habíamos visto antes de admisibilidad, de elegibilidad. ¿Lo cumple o no lo cumple? ¿Cuántas organizaciones? ¿Hay más de tres? ¿Hay menos? Etcétera, etcétera. Y una vez que compruebe que vuestro proyecto es elegible, lo traslada, vuestra solicitud la traslada a los evaluadores va a haber dos evaluadores valorando la calidad, es decir, aplicando los criterios de concesión. Por eso es tan importante que los conozcáis y que intentéis adaptar vuestra idea a esos criterios, porque los dos evaluadores que van a elaborar un informe cada uno, os van a dar además una puntuación. Después, uno de los dos unifica las dos valoraciones y el informa y perdón, y elabora el informe final definitivo con la puntuación también final definitiva. Lo devuelve a la Agencia Nacional Española y esta, con todos los informes ya finales de evaluación en su poder, convoca a la Comisión de Evaluación. La Comisión de Evaluación va a comprobar y a valorar tanto los informes como vuestras solicitudes. Ya veis que es un proceso muy garantista y finalmente elabora la resolución de adjudicación. ¿Cuándo sabréis si vuestra solicitud, si vuestro proyecto va a ser finalmente, ha sido aprobado y será finalmente financiado o no? Pues se calcula por los plazos que se maneja habitualmente en el programa que la notificación de la resolución se conocerá aproximadamente a principios de febrero del 2021 y ya a finales de febrero de 2021 se podrá firmar el acuerdo de subvención entre la Agencia Nacional y vosotras, las organizaciones que conseguisteis un proyecto. Estos son plazos aproximados, evidentemente, como los proyectos tienen que empezar, no pueden empezar antes del 1 de marzo, lo ideal es que para esa fecha el 1 de marzo ya estén firmados los acuerdos. El dinero lo recibiríais en dos plazos, el primer pago que se corresponde con el 80% del presupuesto aprobado, ojo, no necesariamente el que habéis solicitado, el aprobado y el que va a figurar en vuestro convenio, pues recibiréis ese 80% una vez, una vez que hayáis firmado ese convenio, ese acuerdo. Y el segundo pago se efectúa... Una vez que hayáis finalizado el proyecto y cubierto el informe final. En ese momento se comprueba que ese informe final esté correcto y se procede al ingreso del segundo pago, que es el 20% del presupuesto que nos habían aprobado. Bien, pues ¿dónde se puede encontrar más información o ayuda? Que nos guíe por todo este proceso en tan poco tiempo como nos queda. ¿no? Lo primero, lo primero, por orden, por rango, digamos, porque para mí lo primero es la página de la Agencia Nacional Española. Pero como la Comisión Europea, digamos que está en un nivel superior, pues empezamos por su página web. Aquí podéis encontrar mucha información y lo primero, el coronavirus. Pero. Ya que estamos en España, como toda esa información, y además hay un enlace a esa página desde la web de la ANE, lo básico, básico, primordial para vosotros es entrar en esta web. Todos los enlaces que tengo en la presentación están incluidos en un PDF con enlaces que se cuelga, insisto, en Zoom. Aquí tenéis lo que vimos, el registro de organizaciones, por ejemplo. Está los documentos la guía la guía del programa etcétera etcétera toda la información del programa la podéis encontrar en la página web de la Agencia Nacional Española. ¿Dónde buscar socios y proyectos que tanto insistía antes mi compañero en la presentación? Pues hay una página que nos va a ayudar a encontrar proyectos, socios y muchas otras cosas que es la de Salto Youthnet. Esta página os recomiendo que naveguéis por ella porque tiene mucha información muy interesante, pero sobre todo nos lleva a otra aquí en herramientas, a otro que es OTLAS, que es salto, pero al revés, en lugar de S -A -L t o OTLAS. El OTLAS Pathfinder Finding, aquí es donde podéis encontrar. Organizaciones socias para vuestros proyectos. Tiene un motor de búsqueda. No vamos a entrar en demasiado detalle, pero podéis meter eh, por palabras clave el país donde os interesa, la acción que os interesa o palabras clave. Y aquí yo sí os recomiendo arte. No sé si había también otra de cultura o algo parecido. No, claro, es que luego ya habla de cosas más concretas como música, etcétera. Entonces, aquí es donde podéis encontrar socios de otros países europeos. Si ponemos solo arte, ya podemos hacer una búsqueda así muy básica, pero bueno, buscaría seguramente más en, con criterios de otros países que os puedan interesar o lo que sea. Eh, aquí es donde podéis encontrar socios para proyectos de asociaciones estratégicas. Son normalmente organizaciones que ya tienen experiencia, además, en el programa Erasmus+. Plus y eh, cuando se registran aquí en ese en, en, en Salto o en Notlas, ellos ya eh, adecúan su perfil. Entonces podéis gestionar vuestra búsqueda en este caso para organizaciones del ámbito de la cultura. Y otra Página muy interesante, no directamente relacionada con el programa, pero que os puede ser muy útil, es el Portal Europeo de la Juventud. Básicamente porque entráis y lo primero que tenéis es una división por temas y aquí tenéis lo primero, cultura y creatividad. Aquí podéis encontrar inspiración. Podéis encontrar mucha información útil para vuestro futuro proyecto. Pero sobre todo, sobre todo lo que tenéis que hacer es descargaros la guía del programa. La guía del programa tiene una cosa buena y una mala que es en realidad la misma y es su tamaño. Son 300 y pico hojas que de mano pues asustan un poco, pero hay que intentar convertir a la guía en un amigo, en un aliado. Hay que aprender a usarla, saber qué tiene partes específicas, A, B, C, qué hay en cada parte, qué hay en los anexos. En definitiva, podemos escoger y seleccionar lo que nos interesa y de esta manera confeccionar nuestra propia guía. Algo que ya hemos hecho en parte para vosotros, porque también se ha colgado un extracto de la guía, el extracto correspondiente a las asociaciones estratégicas en el ámbito de la educación, la formación y la juventud, que incluye toda esta nueva convocatoria de las asociaciones estratégicas para dar respuesta a la situación derivada de la COVID. Hay mucha otra información muy interesante en el resto de la guía, pero para un primer acercamiento yo os recomiendo que utilicéis esto que hemos colgado ahora. Por supuesto, podéis encontrar y buscar más información y ayuda en los organismos de juventud de vuestra comunidad autónoma. También contactar directamente, si es necesario, con la Agencia Nacional Española y os recomiendo muchísimo que sí podéis contactéis con organizaciones activas en el programa Erasmus Plus y con experiencia en él, porque van a ser el mejor acompañante también de cara a poner en marcha un proyecto de este tipo. Una organización que ya tenga experiencia y aunque a lo mejor no os vaya a acompañar como entidad socia, por lo menos sí que os pueda guiar y apoyar durante todo el proceso de solicitud y de diseño primero de vuestro. Eh, de vuestro proyecto y por supuesto la plataforma de resultados y buenas prácticas que eh, es parecida a la que nos enseñó antes Augusto que, te, que tenéis en el ámbito de la cultura pero en este caso sería en el ámbito nuestro de la juventud y lo mismo podemos aplicar criterios pues que ya estén completados todos los programas pues aquí en este caso Erasmus Plus, todas las acciones vamos a poner K2 y todo tipo de acciones vamos a poner, por supuesto, las de juventud y una vez con esto ya los temas. Pues vamos a ver si encontramos cultura, que yo creo que tiene que haber por algún lado. Creativity and culture y and así esto ya hacemos nuestra búsqueda. Y bueno, pues nada, de momento yo algo habré hecho mal porque os aseguro que sí que funciona. Ya si queréis, después de la presentación lo volvemos a mirar, pero aquí vais a encontrar proyectos que hubo muchos de asociaciones estratégicas dentro de la K2 que eh, tenían un enfoque, una temática totalmente del ámbito de la cultura, de la creación, de la creatividad. Muchísimas gracias por vuestra atención. He intentado hacerlo lo más rápido posible. Es mucha información en poco tiempo. No os agobiéis. daos un plazo para consultar la documentación que hemos colgado, entrar en el PDF de los enlaces y consultar, eh, navegar por todos esos enlaces, navegar por todas esas páginas. Y si finalmente decidís que os interesa participar, podéis apuntar dudas y preguntas y poneros en contacto con los técnicos del programa de vuestra comunidad autónoma. Y por mi parte, pues nada más. Creo que se abre el turno ahora de las Gracias, preguntas. Carlos. Gracias, Carlos. Tenemos, la verdad es que tenemos una participación importante, 108 personas. De momento tenemos 100 preguntas. Hemos ido respondiendo a unas cuantas. A 25. Eh, si no nos da tiempo durante estos minutos a, a responderlas vivavoz, eh, em, em, haremos, intentamos, intentaremos resolverlas por escrito en los próximos días. Eh, pero te voy, a, te voy a ir leyendo algunas, si te parece, Carlos. Sí. Vale. Uh, a ver, uh, cuando presentas el proyecto, dice Carol Delgado, ¿ya tienes que haber contactado con las otras organizaciones? Sí, claro, porque en el, en el formulario de solicitud se te va a pedir, eh, tienes que rellenar la parte de las otras organizaciones, también tienes que decir quiénes son tus socios. Y además tienes que, tienen que estar identificados con el OID, con lo cual todas las organizaciones con las que queráis participar, tenéis que aseguraros que tienen su OID. Eh, vale, cuando eh, bien, esa está respondida. Hola, ¿podemos como nueva organización ser la organización líder del proyecto o es importante tener, tener experiencia previa como organización con proyectos K1 o K2? Lo dice Ruta Cronberga eh, Vamos a ver, si ¿Sí se puede solicitar por primera vez un proyecto de la acción clave 2, que a, a una organización eh, que nunca haya participado en el Erasmus Plus, por supuesto que puede. Recomendable, hombre, claro, yo sí recomiendo que si no se tiene absolutamente ninguna experiencia y, y en el consorcio de organizaciones hay una que sí ya conoce, ya tiene, ya ha participado en el programa, yo recomendaría que coordinase esa organización que ya tiene experiencia. Pero por poder, sí puede solicitar un proyecto una organización que nunca haya participado en el programa. Vale, otra pregunta de Alberto Chico. ¿Se contempla la posibilidad de hacer formaciones locales simultáneas en cada una de las organizaciones socias? Y si es sí. así, ¿cómo se puede pedir en la solicitud? Sí, 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 se puede hacer perfectísimamente, se puede hacer porque un, pro, un proyecto de intercambio de buenas prácticas, lo que eh, se centra, como hemos dicho, en actividades de colaboración y, y generar redes e ir trabajando simultáneamente las entidades cada una en su país de origen puede haber formaciones en locales sin ningún problema otra cosa es que vayan a tener una financiación distinta no la van a tener o sea no hay una partida para esas actividades porque las actividades de movilidad son las reuniones transnacionales y las actividades de aprendizaje transnacionales la movilidad es para, el, para Erasmus, Plus, movilidad es movilidad transnacional. Entonces, actividades nacionales de formación puede haber, no va a haber financiación específica para ellas. De acuerdo. Marilla Zaharieva, Zah pregunta, buenos días, ¿se espera tener otro plazo de presentación de proyectos para las asociaciones para la creatividad, por ejemplo, en febrero de 2021 o en otro momento, en caso que no podamos presentar el proyecto hasta el 29 de octubre? No. Pues claro, esa pregunta no la sabemos, no la sabemos nadie. ¿no? Yo sí puedo decir al respecto que eh, el programa Erasmus Plus nunca estuvo cerrado a, a entidades del ámbito de la cultura, para nada. Es más, ha habido muchos programas, muchos proyectos en los que han participado entidades culturales. ¿Qué quiero decir con esto? Que en principio lo que sí va a haber, salvo que tú, eh, tú tengas eh, alguna noticia al respecto, es va a seguir habiendo K2 y asociaciones estratégicas. Y, y, por supuesto, las entidades del ámbito de la cultura van a poder seguir trabajando o participando en proyectos de la K2 del ámbito de la juventud. Siempre que se identifique una temática juvenil y que haya en el proyecto entidades juveniles trabajando, también puede haber entidades del ámbito de la cultura y de la creación. Pero si va a haber una convocatoria específica como esta el año que viene, no lo sabemos. Bien, eh, por otro lado, os vamos a enviar ahora por el chat eh, la guía del solicitante, que es muy útil. La verdad es que. Eh... Sí. sí. Sí, Carlos. Sí, 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 no. Es que se me... eso fue error mío, que no me acordé de, de incluirlo. Y es muy útil porque además va teniendo los enlaces a medida que se va avanzando en el proceso de, de solicitud. Sí, lo acabamos de incluir, lo, lo, ha, lo ha incluido mi compañera Tote Nares en el chat. Sí. Bien, eh, una pregunta de Paula Pérez: ¿en las actividades de movilidad combinada, la parte de aprendizaje a e distancia, tienen financiación o solamente la parte presencial? Solamente la parte presencial. En financiación específica solamente la parte presencial. Vale. Le, el resto de lo que se haga va a la partida de gestión del proyecto gestión y ejecución del proyecto. Pero financiación específica parte de esa partida, solamente la parte presencial de la actividad combinada. Vale. Eh, Nazaret Peral dice, normalmente los, las, los proyectos de la K2 son corredactados entre otros socios en inglés. Sin embargo, ¿sería más idóneo rellenarlo en castellano? Eh, eso como queráis. A veces es más cómodo para las organizaciones redactarlo en inglés porque la, bueno, van viendo todos, tienen acceso a ese formulario y van viendo un poquitín cómo es el avance porque el inglés es el idioma que van a utilizar seguramente eh, todas las organizaciones. ¿no? Entonces, eh, es más cómodo, suele ser más cómodo para ellos. Hay evaluadores que evaluamos también en inglés, eh, lo mismo, lo que para ellos sea mejor. Eh, pues pueden hacerlo en inglés o en castellano, como quieran. Bien, eh, David Raigal pregunta: ¿Cuál es el máximo del presupuesto eh, que un proyecto puede aplicar? Pues el máximo, ahora mismo no me acuerdo, eran sobre 300.000 euros 300. más o menos. Más, ¿sí? sí, es que sería la suma total máxima del, contando con con el número de los meses, la duración y demás, pero bueno, hay un tope, que no me acuerdo ahora de, de memoria, pero que normalmente son 300.000 euros en la CADOS. Vale, eh, luego hay varias preguntas... Poco con eso, Héctor, sí. porque si vamos pensando ya en eso, a ver, eh, hay un criterio que no es... Un que, que tenemos los evaluadores siempre en mente y que siempre está sobrevolando todas las solicitudes que tenemos que evaluar, porque viene en el manual que nosotros utilizamos, que es el criterio de proporcionalidad. El criterio de proporcionalidad lo que indica es que la solicitud va a ser evaluada en función, se van a aplicar los criterios de calidad, lógicamente, eh, pero en función del de alcance, los objetivos y la dimensión del proyecto. Entonces, no, cuidado porque los proyectos de muy alto presupuesto se va a poner la lupa absolutamente en todos los aspectos del mismo. Vale, eh, eh, nos comenta Manolo en el chat que un máximo de 450.000 eh, 450, euros para proyectos de hasta tres años. Vale, ¿Estás vale. Aquí? Eh, lo que pasa es que estos, la, la máxima duración es de 24 meses. Efectivamente. En este caso, esta convocatoria extraordinaria lo limita a 24 meses. Pero bueno, la cantidad es una cantidad. 300 o 400 mil es enorme. Vale, eh, eh, Carlos, otra pregunta que se sí. repiten eh, repite varios participantes es en torno a quién puede participar. ¿no? Nos han preguntado si ayuntamientos, si empresas, si autónomos. Y sí. pregunta, por ejemplo, eh, Dolores Vallespí si puede una autónoma de las industrias culturales ser main coordinator. Un autónomo no podría participar como socio porque no es una organización. Si ese autónomo tiene menos de 30 años y junto con, otros tres, con otras tres personas de menos de 30 años se establecen como grupo informal, entonces sí, sin ningún problema. Pero como autónomo per se no podría participar porque está pensado para organizaciones, organizaciones públicas o privadas. Una administración puede participar, una empresa privada puede participar, pero siempre organización. Y, y lo otro del de, main coordinator, pues no sé muy bien a lo que se refiere, la verdad. Sí, como coordinador, me imagino que... Ah, es. como organización coordinadora. Sí, no, organización no. coordinadora, en no, lugar de partner. Pero bueno, esta chica como autónoma podría trabajar, podría estar vinculada a una organización que participe en un proyecto, eso sí. Vale. Eh, en, cuanto a, en cuanto a otro tipo de organizaciones que nos han preguntado también, se pueden, se puede, lo pueden solicitar sin, sin problema, ayuntamientos, eh, entidades privadas, etc. ¿no? Sí, 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 sí. En, es, en ese sentido no hay prácticamente ninguna limitación. Ok. Eh, Mar Nogueira eh, dice, hola, ¿podríais dar ejemplos de actividades posibles en una asociación estratégica de apoyo al intercambio de buenas prácticas? Eh... Pues yo que sé, por ejemplo, yo sé que hay eh, orquestas, eh, organizaciones que a través de la música eh, llevan a cabo proyectos de inclusión social. ¿no? Por ejemplo, yo conozco una en, en Austria, en Viena, que eh, bueno, pues, intenta acoger a refugiados eh, y a través de la música clásica, en una orquesta que ellos tienen, los forman y bueno, es una manera de integrarlos también a ellos socialmente y demás. Entonces, por ejemplo, pues este tipo de entidades podrían trabajar en red, eh, entidades que se dedican a la inclusión social a través de la música o de cualquier otro tipo de arte, y eh, pues durante un tiempo un intercambio de buenas prácticas, ver cómo trabajan los otros, ver qué cosas puedo yo aprender, y ahí puedes encajar incluso una movilidad de trabajadores y podrían irse pues, a Austria o venir ellos aquí para una actividad formativa también, si, si acaso. Pero eh, cualquier cosa realmente cabe eh, siempre que sean entidades que más o menos se dediquen a lo mismo y contrastar un poco su manera de trabajar. Carlos Alonso Aonaya nos, nos hace dos preguntas. ¿Es conveniente que el enfoque de lo que aportan las organizaciones de los tres países sea complementaria o no importa que los socios ofrezcan herramientas de formación parecidas? Y por otro lado, si se pueden justificar como gastos justificables por honorarios de los formadores. No, no entendí la, la pregunta primera. ¿El distintos enfoques de distintas organizaciones? Sí, 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 sí podría ser. Yo entiendo que también es conveniente sí, que ver, esto no. Esto no está limitado a organizaciones del ámbito de la juventud o organizaciones del ámbito de la cultura solo. En el consorcio tiene que haber preferentemente entidades de la juventud y además los evaluadores vamos a buscar que haya una entidad del ámbito de la juventud y en esta convocatoria extraordinaria también una entidad del ámbito de la cultura, pero después en el consorcio de organizaciones que participan puede haber una entidad de cualquier otro ámbito, que a lo mejor pues para el tipo de proyecto, bueno, pues que le dé sentido, que tenga sentido su participación, una administración pública o cualquier otra Empresa de, de, de otro contexto que tenga sentido. Si tiene sentido para lo que es el proyecto, pueden participar entidades de muy distintos ámbitos. Siempre que, como mínimo, haya una del ámbito de la juventud y otra del ámbito de la cultura, está abierto a cualquier otra eh, a otro tipo de organización. Y resp respecto a, a los honorarios, eh, eso es claro. Lo que contemplan las partidas que se contemplan en las actividades de aprendizaje, enseñanza y formación son las que, eh, si tú quieres pagar a, honorarios a un formador, a lo mejor esa part, ese, ese gasto igual sí podría encajarse en gestión, pero no es un gasto específico de esa actividad. El, la actividad lleva las partidas de viaje, eh, vamos, las, las que señalé en la presentación, las específicas, estas de el viaje de los participantes. De eh, la cantidad por participante, que es una cantidad unitaria, eh, del apoyo lingüístico solamente para las de larga duración y los costes excepcionales por el viaje. No hay una partida específica para formado, pero si sí a lo mejor se puede, si es necesario, porque. Lo ideal, desde luego, es que los formadores provengan de las propias organizaciones participantes, ¿eh? Ojo. Pero tampoco se descartaría si a lo mejor hay una. Hay que pagarle un honorario a un formador. Bueno, eso iría contra la partida de gestión. Muy bien. Sonia Díaz pregunta si hay algún límite en la reducción del presupuesto aprobado sobre el solicitado. ¿Se pueden reducir las actividades y los resultados acorde a esta resolución? Sí, nosotros reducim reducimos además muy habitualmente. Bueno, no muy, muy, no muy habitualmente, pero. Pero que sí que, que se reducen el, los presupuestos solicitados cuando vemos que se está pidiendo una cantidad, bueno, o, o, o se está pidiendo dinero específico para actividades que a lo mejor no tiene mucho sentido, ¿no? No lo vemos proporcionado, por ejemplo. No, no es que haya un límite en la cantidad que se puede reducir, pero cuando reducimos tanto que el proyecto realmente pierde sentido porque ya no tiene nada que ver a lo mejor con lo que... Viene descrito en la solicitud, le quitamos tantas cosas porque no las vemos de calidad. Ojo, no es que la quitemos por reducir el presupuesto per se, sino porque no vemos que tenga, por ejemplo, un resultado intelectual que no tiene entidad suficiente para ser financiado aparte, pues a lo mejor le quitamos esa partida. Cuando reducimos tanto que vemos que el proyecto ya no tiene sentido, pues directamente, claro, el proyecto al final ni se, no llega ni a ser aprobado. Mm. Bien, eh, hay muchísimas otras preguntas y sí, están entrando cada vez más. Tenemos 141. Eh, no sé si vamos a concluir eh, según el horario previsto, que es ahora mismo a la una. Eh, podemos intentar contestar las preguntas en los próximos días. Eh, de cualquier modo, os, os, os decimos a todos los participantes que tenemos en nuestro mail, que es Erasmus arroba injue.es para consultar cualquier duda. Es importante que en el, en el asunto del mensaje nos pongáis específicamente eh, la, la convocatoria para la que estáis eh, presentando la, la duda. En este caso, Asociaciones para, para la Creatividad, k eh, Hemos intentado responder. Eh, en directo, algunas, algunas, otras no, no hemos podido. Vamos a intentar eh, recopilar aquellas que no, no hemos respondido. Intentar hacer un, un, una, un fac, unas uh, preguntas frecuentes de, de, de aquellas dudas que, que os, ha, os ha surgido durante la presentación y, y nada, lo, lo antes posible eh, publicarlas o, o enviaros. Pues nada, muchas gracias desde luego por, por la atención, porque sé que, que ha sido denso, pero esperemos que de toda esta información haya quedado por lo menos el interés por, por participar y por llegar al 29 de octubre con un, alguna idea, socios, idea, un proyecto perfilado y poder solicitar la, la ayuda. Muchísimas gracias. Muchas gracias por, por vuestra atención y vuestra participación y esperemos que podáis presentar buenos proyectos de aquí al, al 29 de octubre. Gracias.